529 estaremos realizando un culto de escuela dominical desde las 10 de la mañana. Le invitamos a todos los amigos y lleven sus instrumentos musicales, bombo, pandereta, todos los instrumentos que podamos tener para alabar a Dios, porque nos vamos a Manchay. ¡Gloria a Dios! Será un día especial del mover del Espíritu Santo. Alabaremos a nuestro Dios con himnos, cánticos, testimonios y recibiremos la palabra de Dios, esa palabra que cambia, que transforma, que restaura todos los hogares. Para ello le brindamos la dirección donde realizaremos este precioso culto. El lugar está ubicado en el cruce de la avenida Víctor Malajes y la calle Los Cóndores, en el campo deportivo Toto Sport, en Manchay. Referencia en el colegio La Unión, en Manchay. Únase a este tiempo de gozo y de llenarnos más de la presencia de Dios, ya que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas y cosas maravillosas y estaremos alegres. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Los esperamos. Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más, mis amados hermanos. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Dios ha prometido enviar bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Y Él dijo a través de su palabra que donde estarían dos o tres invocando su nombre, pues Él estaría en medio de ellos. Gloria al Señor. Creemos que Él es. Gloria a Dios y aleluya. Voy a pedirle, gloria al Señor, a nuestro hermano Pastor Juan Quispe, gloria al Señor, que se acerque por acá, Señor, para que traiga la lectura de la liga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quisiera que abra su Biblia en el libro de Malaquías. No antes decirle que verdaderamente siento gozoso de volvernos a ver en este tiempo que Dios ha dispuesto. Pero antes también quisiera decirle que es quizá la última oportunidad que Dios nos da
de poder arrepentirnos de verdad. Porque la verdad, en el mundo entero, todas las instituciones se han corrompido. Instituciones militares, educativas, políticas, de justicia, religiosos, aún religiosos, han estado pervirtiendo verdaderamente la bendita palabra y santa de Dios. En este tiempo que Dios nos da como una nueva oportunidad, tenemos que reflexionar y ya andar como Dios quiere, no haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Su palabra es verdad y la palabra es la que advierte. Si sus juicios de Dios todavía no se han dado, es por la misericordia y el amor. Hay algo que lo detiene, dice la palabra, es en la misericordia y el amor de Dios. Por eso, amados hermanos de la iglesia, en este tiempo, tiempo de restauración, reflexionemos y vivamos una vida santa. Una vida como Dios lo quiere. Vamos a leer Malaquías, capítulo 2, verso 17, adelante. Malaquías, capítulo 2. Está fallando el audio. Vuelvo a decir Malaquías capítulo 2, verso 17. Hay un título que dice, el día del juicio se acerca. La palabra bendita de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. ¿A quién deseáis vosotros? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie, en pie, cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por esta gran bendición que nos das de poder estar juntos, unidos con mis hermanos, Señor, aquí alabándote y adorándote, y con esa esperanza grande de que algún día estaremos juntos para siempre allá en esos lugares celestiales que has ido a preparar. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante fielmente, a esforzarnos aún, Señor, en los problemas, en las aflicciones, en la tristeza. Tú estás con nosotros. Ayuda a tu pueblo, a tus siervos, a todos los que te sirven con amor, no solamente
de tiempo de restauración, sino a todos aquellos que te sirven, Señor, de corazón, con desprendimiento y sin ningún interés. Te lo agradecemos en los méritos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Cristo. Amén. ¿Cuántos están contentos, mis amados hermanos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a cantar un corito, ¿qué le parece? Amén. Mientras nuestra hermana Dalia, gloria al Señor, va pasando por acá. Gloria al Señor. No hay Dios tan grande como tú. Amén. Gloria al Señor. Nuestro Dios es grande y es misericordioso también. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, hermana Dalia. Gloria a Dios, hermanos, amén. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Le hemos pisado la cabeza al diablo, hermanos. Amén. Para mí es una bendición poder cantar los himnos. De verdad, hermanos, que estoy temblando. Saludamos a todos los hermanos presentes, a nuestra amada pastora Anita. Y también saludamos a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes. Estas redes que Dios ha puesto en estos tiempos, amén. Con el único propósito de llevar el evangelio para todo aquel que cree, hermanos, amén. Les invito a abrir sus signarios en el himno número 179. El que lo encontró dice un fuerte amén. Himno 179. Señor, cántelo ahí con todo su corazón, hermano. Amén. Gloria a Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo
encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Dígalo, hermano. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Vamos a buscar nuestros signarios, el himno número 74. Gloria al Señor. Aleluya. Hay un lugar donde quiero estar. Amén. Todos estamos buscando ese lugar. Amén, hermanos. Estamos en el proceso aquí, hermanos. Otros ya alcanzaron ese lugar, pero nosotros somos los que peligramos. Así que estemos alerta y atentos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme al mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Que Dios los continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos, mis hermanos?
Cristo vive, gloria al Señor. Cristo no está muerto, gloria al Señor. Él vive por los siglos de los siglos, gloria al Señor. En esta parte queremos también dar parte a nuestro hermano Guillermo Cardosa, gloria al Señor, quien nos traerá los coros pentecostales, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Estamos contentos de estar en este lugar. ¿Cuántos están contentos de encontrarnos nuevamente por segunda vez? Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Gracias, Padre Celestial. Saludamos a la sierva Anita, a los pastores. Bendito y alabado sea el Señor y a todos los hermanos. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Santo Señor. Y vamos a cantarle ahí los coritos de alabanza a nuestro Dios. Porque dice que en medio de la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Que el Señor le siga bendiciendo.
Gloria al Señor, maravilloso Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor, saludamos también en esta parte, gloria al Señor, a todos los amigos, todos los hermanos de nuestra iglesia Tiempo de Restauración. Y también hay muchas vidas, gloria al Señor, que nos ven a través de estos medios de comunicación, como son las redes sociales. Gloria al Señor, usted no se puede imaginar, amado hermano, llegamos a una gran parte del mundo, hermanos. Y esto es la gloria del Señor. Gloria al Señor, siempre con el deseo y el corazón, que esta palabra se siga predicando, gloria al Señor, a tiempo y afuera de tiempo, para que muchas almas vengan a los pies de Jesucristo, gloria al Señor. Y esta parte quiero dejar a nuestra, a la sierva Anita, sierva del Señor, gloria al Señor también, gloria al Señor. Y muy contentos, amados hermanos, contentos de verdad de poder estar acá reunidos, juntos, alabando a nuestro Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor, Dios le bendiga a mis amados hermanos, a todos, amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahí alábenle al Señor. ¿Cuántos agradecidos están con el Señor? Pues ahí alabándole al Señor. Gloria al Señor, no debe cesar la alabanza. La alabanza al Señor debe ser sin que hay que estar motivándole. Tiene que ser nacido de corazón. Un corazón agradecido constantemente está alabando al Señor. Gloria a Dios, que así no debe de dejar de alabarle al Señor. Gloria a Dios. Hemos venido a alabarle al Señor, hemos venido a gozarnos en la presencia del Señor, y nada ni nadie nos debe dejar mudos, nada ni nadie nos debe distraer. Por eso le pedimos a las hermanas o hermanos, por favor, que mantengan ahí en su lugar, no estar caminando. Gloria al Señor, gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por este precioso privilegio que me da el tomar parte, gloria al Señor, en este precioso culto. Y le damos gracias al Señor por esta bendición. ¿Cuántos están bendecidos, mis hermanos? Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor porque esta obra lo levantó en un momento muy difícil, en un momento del dolor, y usó el instrumento precioso a nuestro amado Pastor Juan Espíritu, presidente y fundador de esta obra preciosa que el Señor ha levantado. No queremos crecer como espuma, ni crecer por crecer, porque así no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para adorarle en espíritu y verdad tienen que ser de aquel corazón sincero, aquel que desea alabarle a Dios y que Dios renueve su vida, su ser, su alma. Gloria al Señor, que en su mente y en su corazón su único pensamiento es servirle a Dios y amar a su prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Aquel que se dice ser tu enemigo, ese es tu prójimo. Gloria al Señor. Nuestra visión y misión de esta obra preciosa es servir a nuestro semejante y estar dispuesto a servirle a Dios. Gloria al Señor. Esta obra fue fundada por nuestro pastor Juan Espíritu. Hoy él nos dejó este instrumento usado por el Señor y esta obra para enaltecer el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Y estoy contenta, hermanos, gloria al Señor, de poderles ver, gozarme en la presencia del Señor juntamente con ustedes. En segunda de Crónicas, no voy a predicar yo, pero necesito hablar sobre la majestad del Señor. En segunda de Crónicas, en el reinado del rey Ezequías, gloria al Señor, dice que él levantó altar para alabar a Dios. ¡Aleluya! Levantó murallas, levantó centinelas en cada punto de su reinado, gloria al Señor. Dice que la presencia del Señor era tal manera que el Señor se paseaba, dice, en ese reino de Ezequías. De tal manera se paseaba la presencia del Señor. Y le había prolongado 15 años más de vida, puesto que él estaba enfermo. Y dice que la presencia del Señor nunca se apartó del altar de su pueblo. Y aquí está el Señor, hermana. Aquí está nuestro Señor porque hemos levantado altar. Lugar hemos separado aquí para adorarle y alabarle al Señor. Por ese motivo usted y yo estamos aquí. No estamos en competencia ni para figurar. ¡Gloria al Señor! Le damos gracias al Señor que no tenemos de repente un tremendo canal de televisión, pero nos dio estos instrumentos preciosos, las plataformas, que hoy lo usamos
para predicar el Evangelio de Dios con autoridad, con convicción de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. Y ese Dios está aquí. Y no me quiero retirar antes de presentar al siervo que va a predicar. Gloria al Señor. Sino decirle a todas mis amadas hermanas. Es más mujeres que varones. Gloria a Dios por eso. Yo no sé si seré feminista, pero yo le doy gracias al Señor porque siempre las mujeres han sido fiel servidoras a su Señor. Son las que han sostenido la obra de Dios. Son las que no se corrieron. Estuvieron en los momentos más difíciles de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y son las mujeres las que siempre han estado cerca del tabernáculo del Señor. Son las que estaban en el altar, como Ana. Para ti, mi amada hermana mujer, amada amiga, y aún los que nos están viendo a través de las redes, bienvenido seas. Que Dios te bendiga en gran manera. A cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectando y están conectados a través de las redes, Dios bendiga tu hogar y sea de bendita la paz en tu corazón. Hoy dispón tu corazón para llenarte de la palabra, esa palabra viva, esa palabra que nunca regresa atrás vacía. Pasto fresco tu alma hallará. Gloria al Señor. Y dice así un texto que me dieron. Gloria al Señor. Este texto llegó en la madrugada cuando el Señor me despertó. El Señor me está levantando a orar en la madrugada. Y cuán precioso veo la misericordia del Señor. Llegué esa madrugada y digo, Señor, desata en mí lo que tú quieres que yo sea. En este poco tiempo que nos queda, desata en mí, le digo al Señor. Ya no hay más sentido más que tu presencia. Te llevaste un pedacito de mí. Y lo que queda, Señor, úsalo todavía. Hasta el día que tú vengas por mí o me lleves. Gloria al Señor. Pero derrama un fuego precioso en tu pueblo. Consuela, Señor, a tu pueblo. Fortalece su alma, su corazón. Le digo, Señor, derrama tu gloria antes que vengas. Oh, Señor, le digo, desate en mí lo que tú quieres que yo haga. Y en cada una de tus hijas. Y este precioso texto que lo dije el día martes dice: para ser guerrera tienes que ser valiente. Para ser guerrera tienes que ser valiente. Gloria al Señor. Y para ser valiente tienes que ser fuerte. Y para ser fuerte tienes que tener fuerza. Y para tener fuerza tienes que tener fe. Así como lo tuvo Ana. Le creyó al Señor. Como lo tuvo Raab. Aunque fue una mujer no considerada en el proyecto del hombre, pero estaba en los planes de Dios. Y le tuvo fe. Y se salvó a ella y toda su familia. Tal fe tienes que tener tú por tu familia, por tu esposo, por tus hijos. Pelear hasta el último. No dárselo fácilmente al diablo. Levanta y presenta pelea. ¿Y cómo? Buscando a Dios cada día. A cada instante. Y para que tengas fe, tienes que tener a Dios. Amado hermano, amada amiga, hermana. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. ¡Lo tienes todo! ¡No te falta nada! ¿Sabe qué me dijo a mí el Señor en Isaías 54, versículo 5? Cuando me di cuenta en qué situación yo estaba, el Señor me decía, yo soy tu marido. Yo soy tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios será conocido en todo el mundo. Ese es mi marido ahora. Ese es nuestro hacedor. Y si tú que tienes tu esposo, tienes doblemente esposo allá en los cielos y que te acompaña. Hoy tengo un privilegio muy grande, el poder presentar al que nos va a traer la poderosa palabra de Dios, maná del cielo, a nuestro hermano, gloria al Señor, hermano Walter Vilches, con nosotros. Nos va a traer la palabra. Que el Señor lo use, hemos estado orando y yo sé que el Señor lo va a hacer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Precioso el nombre de Jesús. A su nombre, hermanos.
al nombre de Cristo. Le damos toda gloria, toda alabanza. Y le damos un fuerte aplauso a Jehová de los ejércitos. El aplauso para Él, alabanza para Él. Dice la palabra del Señor que Él habita en medio de la alabanza. Que Él está donde están dos o tres reunidos. Dice el Señor, en medio de ellos yo estoy. Y aquí está nuestro médico. Aquí está el psicólogo de psicólogos. Aleluya. Aquí está, aleluya, el alfarero, el que tiene en sus manos al barro. Ese barro es usted, ese barro soy yo. Ese barro, amado hermano, que va a ser moldeado, tratado, aleluya, perfeccionado para alcanzar, aleluya, la meta que es el cielo. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta preciosa mañana? Primer día de la semana, domingo. Aleluya. Muy triste estaba el pueblo. Muy triste estaba la iglesia. El amado Jesucristo, el Emanuel en medio de nosotros, fue arrebatado al cielo. Y más de 500 personas veían triste cómo Jesucristo iba a ser llevado al tercer cielo, amado hermano. Pero vino una voz del cielo. Esa voz dijo: aleluya, este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, Él vendrá otra vez. Otra vez. Y la iglesia estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia está dispuesta, ataviada para su marido. La iglesia vestido de blanco. Aleluya, alza tu mano, hermanito, hermanita. Adórale, adórale al que vive para siempre. Adórale, que en este momento Él puede mostrarse en el cielo y todo ojo lo verá. Alábale en esta hora, cerrando tus ojos y abriendo tu corazón. Y dile al Señor que le amas. Ya no te, ya no te preocupes por tus problemas. Ya no te estés preocupando por esos hijos rebeldes. No te preocupes por tu esposo que te impide venir quizá al culto a la casa de Dios. Quizá esa esposa que no está aquí y tú solo estás aquí porque tu hogar se destruyó por tu descuido. Aleluya. No te preocupes, por favor. Como dice la palabra de Dios, venid a mí. Todo aquel que está cansado y cargado, y yo, dice Jehová, os haré descansar. Descansa en las manos del Señor en esta hora. Olvídate si te olvidaste la plancha y enchufada. Quizás te olvidaste la cocina prendida, encendida ahí. Ordenamos en esta hora todo pensamiento contrario a la obediencia a Dios ahora. Dispón tu corazón, hermano, hermana. Hijo, hija de Dios, dispón tu corazón. Yo no quiero salir igual, dile. Yo no quiero salir igual como he llegado. No quiero escuchar palabras de hombre, Señor. Yo quiero que tú me hables. Dile con todo tu corazón en esta hora, en esta mañana preciosa. Háblame, dile, háblame. Ministrame, Señor, ministrame. Si estás enfermo, dile, sáname. El Señor sigue obrando, el Señor sigue sanando. Aleluya, qué imposible hay para Dios. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí en esta hora. Te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Aleluya, por tu poder. Si Dios nada somos en el mundo. Dile, hermano.
Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Ni las hojas de los árboles. Sí, amado hermano. Nada es casual, nada. Si no es Dios todo lo ha planificado. La iglesia de avivamiento, tiempo de restauración. Este es el tiempo, amado hermano. Nuestro capitán se llama Jesucristo. Nuestro autor y consumador de la fe es Jesús de Nazaret. Sin Dios Él está llevando esta obra. Él ha cogido con su mano derecha esta preciosa obra. Y su hija amada, su esposa, la sierva amada, está ahí sustentada por la mano de Jehová y el pueblo de Dios. Aleluya. La iglesia de avivamiento, tiempo de restauración, agarrado del capitán, agarrado de Jesucristo. Y no nos vamos a soltar. Vamos a seguir adelante peleando esta batalla. ¡Aleluya! Porque el capitán está abriendo, hermano, camino. Y hay camino largo. ¡Aleluya! La brecha es angosta, estrecha la puerta, hermano. Pero con Cristo lograremos. Con Cristo estamos en victoria. Con Cristo somos más que vencedores. ¡Aleluya! Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios, hermano, alábale con todo tu corazón. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí alza tu voz, alza tu voz. Alza tu voz, amado hermano, amada hermana. Esta es la ofrenda agradable a Dios. Este es el perfume agradable que sube a la misma presencia de nuestro Dios. Adórale, adórale, adórale. Alábale con toda libertad. Aleluya. Te alabo, mi Dios. Te adoro, mi Rey. Usted vive para siempre. Tú eres mi Señor. Tú eres mi amo. Tú eres mi Cristo de la gloria. Sin ti, Señor, sin Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Aleluya. Gracias, Jesús. Dile, hermanita, hermanita. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios amado. Con esa misma reverencia, amado hermano, amada hermana, vamos a coger el manual. Vamos a coger nuestra Biblia en esta preciosa mañana. En el capítulo 9 del libro de Mateo. Mateo capítulo 9, por favor. Versículo 9. Gloria a Jesús. Vamos a compartir en esta preciosa hora, amados hermanos. Aleluya. Bajo el tema apartado de Dios. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 9. Versículo 9, el primer evangelio, hermano, según Mateo. Si usted lo tiene, lo encontró, dice un fuerte amén. Y leemos todos, hermano, con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta hora, amados hermanos. Dice la bendita palabra de Dios para usted y para mí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, Jesús le dijo, y a usted le dice también lo mismo, y a mí también me dice lo mismo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Padre bendito, en esta hora te damos toda la gloria, Señor, la alabanza. Reconocemos en esta preciosa mañana, Señor, que somos siervos inútiles, que somos polvo delante de usted, Señor. Pero con todas estas fallas y errores, Señor, humanos que podamos tener, quisemos, hemos fallado consciente y conscientemente, Dios mío, pero hemos llegado al mejor lugar, Padre, para que usted nos siga ayudando, ministrando, moldeando, santificando más, justificando más, Dios mío, procesándonos en esta hora. Mira, Dios mío, a este precioso pueblo, a este remanente, Dios mío, únjale con tu Espíritu Santo, que todos en esta hora, Dios mío, como siempre, abran su corazón y no vean delante de ellos, Padre mío, un hombre, sino tu palabra, Dios mío, el cual va a ministrarnos a cada uno de nosotros. Te ruego también, por favor, que uses mi vida, Dios mío, que cuando abra mi boca, Señor, que no sea palabra de hombre, sino, Señor, tu palabra, bajo tu dirección, bajo tu cobertura. En esta hora, Padre, haz milagros, haz prodigios, liberaciones, sanidades, salva las almas en esta hora, Padre, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras. Glorifícate como siempre, Padre, en esta hora, por amor a tu nombre, porque tus llagas y tu sangre tiene poder. Tú estás vigente aún, Padre, tu gracia está vigente, Señor, y sobre ella, Señor, nos sustentamos ahora. Cúbrales con tu amor en esta hora y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y todo aquel que dice gloria a Dios fuerte, hermano, aleluya, puede tomar su lugar. Y ahí en su lugar también, con toda libertad, siga alabando a Dios también, amado hermano, amada hermana. Bendito sea el Señor, precioso el nombre de Jesús. Amado hermano, amada hermana, para mí la verdad, estar aquí es una sorpresa grande y una bendición también, hermano, no merecida. Pero nuestro Dios amado, gloria al Señor, que su infinita misericordia extendió su mano para que en esta hora también, amado hermano, amada hermana, pueda estar delante de un pueblo santo. Puede en esta hora también, amado hermano, abrir mi boca, aleluya, y Dios, con su ayuda, podamos en esta hora también compartir una preciosa enseñanza. Apartado de Dios. Y cuando habla aquel Señor apartado, amado hermano, está hablándonos también de un llamamiento. El llamamiento, amado hermano, hermana, gloria al nombre del Señor, es irrevocable. Cuando Dios nos llama, nosotros no podemos decir no. Bendito sea el Señor. El gobierno peruano, hace aproximadamente 9 meses atrás, hermano, cuando esta pandemia del coronavirus, que se presentó por primera vez allá por China, inmediatamente, hermano, al ver que este virus estaba tomando muchas víctimas, ordenó una cuarentena. Hizo un llamado a toda la población, a toda la nación peruana, y dio, hermano, directrices, leyes, reglas, normas. Y llamó a todos que a partir de determinada hora nadie puede estar en la calle. Gloria al nombre del Señor. Y el pueblo de Dios, gracias a Dios, el pueblo peruano, muchos obedecieron. Y cuando hay una ordenanza, un llamamiento de parte de nuestro Dios amado, hermano, bendito sea el Señor, también tenemos que obedecer. Ciertamente, nuestra amada sierva, gloria a Dios, por el teléfono me dijo, hermano Vilchis, usted tiene una bendición. Usted va a predicar el domingo. Gloria a Dios. Pero quien me llamó a esta hora,
en este lugar se llama Jesús de Nazaret, amado hermano. Y yo no puedo decirle no. Bendito sea el Señor. A Jesús no podemos decirle no. Gloria a Dios. Porque el capitán, el general de generales, amado hermano, nos llama. Y los soldados rasos obedientes tenemos que decir amén. Presente, aquí estoy. Gloria al nombre del Señor. Como cuando Jehová de los ejércitos llamó a su general llamado Moisés, hermano. 80 años. Ya caminaba, hermano, ahí con un bastón. Porque cuando nosotros, hermano, vamos avanzando en años, ya nuestros huesitos se debilitan. Ya en nuestra columna quizás se presenta hernia. Quizá, hermano, nuestro huesito ya se ha desgastado ahí. Y de pronto está friccionando hueso con hueso. Y de pronto te viene un calambre. Y de pronto, hermano, no puedes caminar. Quieres ir a predicar, pero no puedes. Gloria al nombre del Señor. Precioso el nombre de Jesús. Hay una dificultad, pero ahí está el llamado. Ahí está la orden. Gloria al nombre del Señor. Aunque cojito, hermano, sin poder caminar, tenemos que decirle como Moisés: heme aquí, Señor. A su nombre, amado hermanos. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al general de generales, al creador del cielo y de la tierra, llamado Jesús de Nazaret? ¡Aleluya! Aunque Moisés le dijo: no, Señor, tengo 80 años ya. Y lo peor, Señor, soy tartamudo. No puedo hablar, Señor, no puedo hablar. ¡Gloria a Dios! Señor, mi hermano, Aarón, él sí es elocuente. Él sí habla bonito. Él tiene palabras, tiene un léxico fino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, mira. Mira su porte. Es mi menor. Tiene más fuerza. ¡Gloria al nombre del Señor! Y lo describía su hermano, amado hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Así cuando como Samuel, ¡aleluya!, fue enviado a escoger al rey de Israel, y todos los hermanos estaban ahí. Gloria a Dios. Y Samuel dijo: no, no, aquí es ninguno. Gloria a Dios. Hasta que trajeron a uno pequeñito, a un muchachito, a un adolescente, a uno que estaba pasteando allí en el campo, en el cerrito, sus ovejitas, en plena oscuridad. Venía el temor, venía el león, venía el oso. Él doblaba sus rodillitas, temblaba ahí. Y venía el Espíritu Santo, y venía Jehová de los ejércitos, y le capacitó para vencer al oso, para vencer al león. Gloria al nombre del Señor, sin saber que un día David se iba a enfrentar a un hombre de 3 metros de alto, amado hermano. Bendito sea el Señor. Precioso el nombre de Cristo. Porque Dios nos va preparando. Quizás te puede preparar un día, un mes, un año, 3 años, 20 años. Pero Dios está preparando. Y aquí está el pueblo. Aquí está la iglesia. Aquí están los misioneros. Aquí están los Juan Bautistas. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta hora? Y están las Esteras. Están las Déboras. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¿Y por qué no, amado hermano? ¡Aleluya! Si no hay varones, están las damas. Dios nunca, nunca, nunca deja de tener su instrumento, hermano. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta preciosa mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Muchos creen, muchos piensan, amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Precioso el nombre de Jesús. Cuando nuestro general, cuando un hombre humilde, cuando un hombre íntegro, que nunca, hermano, cogió ofrenda ni diezmo para beneficio personal, cuando Dios le dijo: amado siervo, ven para acá arriba, porque lo que yo te revelé, lo que yo te entregué, lo grande que te mostré, yo lo estoy dirigiendo. Cuando hay gente que piensa, amado hermano, que esto ya lo tiene más, que ahí queda todo. Pero déjame decirte, en esta preciosa mañana, si Juan Espíritu partió, aquí tienen ahora más de 100 Juan Espíritu Rodríguez.
¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta hora? ¡Aleluya! El mismo Espíritu que posó y reposó sobre Juan, Espíritu Rodríguez, ¡aleluya! Está sobre este pueblo, está sobre esta obra, está sobre esta iglesia, porque Jesús de Nazaret está delante de la iglesia de avivamiento, tiempo de restauración para el Perú y el mundo entero. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta preciosa, preciosa mañana, hermano? Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta preciosa mañana. Denle la gloria a Dios en esta mañana. Denle la gloria a Dios, amado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ese Moisés, amado hermano, que estaba presentando la capacidad y la virtud de su hermano, Señor le dijo no. Tú vas a ir, le dijo, tú. Tú eres el escogido. Dile a tu hermanita, a tu hermanito que está al acostado. Nosotros estamos en la obra. Dile así. Nosotros estamos en la obra. Aleluya. Nosotros somos apartados por Dios. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones. Aleluya. ¿Qué don tienes, amado hermano? Hermano, a mí me encanta alabar a Dios. Hermano, ¿sabe? Cuando yo voy a la iglesia, me gozo, moviendo mi pandereta, moviendo mi manito, batiendo mi mano para el Señor. Ese es tu don, hermano. Hermano, me gusta acomodar las banquitas. Gloria a Dios. Oye, hermano, en la obra de Dios todos somos útiles. Nadie sobra. ¡Aleluya! Somos el cuerpo de Jehová, amado hermano. Quizá usted la rodillita, quizá usted la que ora ahí en casita, en el templo, porque hay muchos aquí, amado hermano, que estaban de mañana clamando a Jehová, rogando a Jehová. Y por la oración, por el gemir de ese pueblo precioso, que en secreto clamó a Jehová de los ejércitos, estamos aquí, amado hermano. Es por la misericordia de Jehová. No es porque nosotros, hermano, aleluya, podamos, hermano, hacer obras y ser considerados. No, es por la misericordia de Jehová. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta hora, amados hermanos? ¡Aleluya! Y ese que está limpiando la sillita, y ese que está en la puertita, gloria al nombre del Señor, el Señor también. ¡Aleluya! Así como estaba Mateo, ¿no? Cobrando sus impuestos, llenando plata, hermano, aquí plata, allá plata, acá, gloria al nombre del Señor. Y pasó Jesús. Y dice la palabra del Señor aquí: pasando Jesús de allí, porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, se va moviendo a su nombre, amado hermano. Como en esta mañana está paseándose por aquí, y ahí sentadito. Te puede coger desde tu cabecita hasta la planta de tu pie también. Gloria al nombre del Señor, amados hermanos. Aquí está Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Sanidad? Pídele allí tu lugarcito. No vas a venir todavía acá al altar. Pero ¿sanidad para qué? Para irme a trabajar, Señor. Ya no voy a trabajar 10 horas, 12 horas para mi casa, para construir mi casa. Gloria a Dios, hermano. Construye tu casa. Eso le agrada a Dios. Pero pide la sanidad al Señor para que también, gloria a Dios, amados hermanos, podamos trabajar por la misericordia de Dios en la obra de nuestro Señor, amado hermano. Sin descuidar nuestra casita, estamos también trabajando para el Señor. El padre de familia, no dejando su diario para la comida, hermano. Yo tenía un compañero de trabajo que me predicaba siempre, amado hermano. Él tenía 3 hijos, tocaba guitarra, cantaba extraordinario, una voz, hermano, sin micrófono, era potentísimo su voz. Gloria a Dios. Y un día le pregunto, le digo: Marcos, ¿cuánto le dejas de diario a tu esposa?
5 soles, hermano. Yo vivo por fe, me dice. ¿Y cuántos hijos tienes? 3. Y yo también tenía 13, ¿sabes, hermano? Digo, 5 soles para 5, porque un sol. Tú en la calle encuentras el menú de un sol, le digo. Ja, 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 hermano, es que por fe. Aunque a veces también la sierva, su esposa, ¿no? Le quiere salir su carne, hermano, me dice. Gloria a Dios, hermano, le digo, pero con 5 soles a cualquiera le sale la carne, le digo, hermano. Hermano, no podemos descuidar la casa. Gloria a Cristo. Un día su amada esposa salió a trabajar, hermano, en un semáforo a vender Donofrio. Helados Donofrio. Gloria a Dios, no debería nombrar el nombre, ¿no? Aleluya. Y de pronto, amado hermano, le encuentro llorando después de unos días que la esposa se fue con un comerciante de ahí de los semáforos, hermano. Se fue. Le abandonó a él y a sus hijos. Cansada, amado hermano, de sus abusos. La Biblia dice, el Hijo de Dios, el Padre de familia, provee su casa. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús, amados hermanos? Todo con sabiduría y todo con entendimiento, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y todo en orden. Eclesiastés dice la Biblia que todo tiene su tiempo, amado hermano. Tiempo para llorar, tiempo para trabajar, tiempo para reír. Hay tiempo para todo. Gloria al nombre del Señor. El universitario tiene su tiempo para estudiar y tiene que separar un tiempito para el Señor también, amado hermano. Ahí por la zona de Tupac, amado hermano, visitábamos a una familia y de pronto, gloria a Dios, la hermanita, mis hermanos, Vilches, vamos a orar, mi esposo se ha comprado un carro, ¿verdad, hermano? Nuevecito en su puerta, hermano. Vamos, hermanita, y oramos. Gloria a Dios, y de pronto el Señor pone algo en mi corazoncito, le digo, hermano, qué bonito que Dios te ha bendecido. Gloria a Dios, pero la Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Trabaja, amado hermano, ¿no? Trabaja, yo sé los horarios de trabajo del taxi. Haz un esfuerzo, amado hermano, salga de tempranito y la tardecita con tu esposita y tus hijas, véngate a la casa del Señor. Porque si no, amado hermano, este carro es tu tumba. Porque sin Dios, nada podemos hacer, dice la Biblia, amado hermano. No pasó un tiempito, amado hermano. Gloria a Dios, este varón. Aleluya. Embarazó a una muchacha. Bendito sea el Señor. Y de pronto pasé por su puerta, hermano. Su carrito nuevo. Media luna. Chocado, hermano. Bendito sea el Señor. Y ahora su esposa. Últimamente que le visitamos, hermano, lo encontramos totalmente ebrio, hermano. Una de sus hijas, aleluya, con problemas de droga, amado hermano. Gloria a Dios. El llamamiento es irrevocable, amado hermano. Dios está llamando a hombres y mujeres. Gloria a Dios. Si nosotros, hermano, no obedecemos esta palabra, vamos a tener dificultades. Por eso dice aquí, amado hermano, vayamos rapidito a Isaías, capítulo 41, versículo, aleluya, 8. Precioso el nombre de Jesús. Qué bonito, hermano, estas palabras del Señor. Para todo aquel que ha sido llamado, escogido, separado por el Señor. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel. Tú, Israel, ahí ponga usted su nombre, amado hermano. No, yo me llamo Walter, pero tú, Walter. ¿Cómo te llamas, José? ¿Cómo te llamas, Guillermo? Hermano, yo me llamo Rosa, pon tu nombre ahí. Gloria al nombre del Señor. Pero tú, María, tú, Rosita, siervo, sierva mío eres. Tú, Jacob, a quien yo te escogí. Aleluya. ¿No? ¿Cómo estás? Estas florcitas acá, hermano. A veces queremos llevar para la esposita, ¿no? Un ramito de flores. Del jardín, del vecino. Algunos lo cogen, hermano. Y de pronto no estamos cogiendo. No, esto está un poquito manchadito, marchitadito. Saca la primera rosita, ¿no? Y lo mejor. Lo que le agrada. Lo que el Señor ve ahí conveniente. Bendito es el Señor. El Señor nos ha escogido, hermano.
sin importarle al Señor que tengamos nuestro carácter como Pedro. Pedro era terrible, hermano. Violento era Pedro, hermano. Bendito el Señor. Le cogieron a Jesús para ir a la cruz. Y de pronto Pedro, amado hermano, sacó la espada y cortó la oreja del soldado romano, amado hermano. Muy violento era Pedro. Gloria al nombre del Señor. Con un carácter fuerte, hermano. Conocido como muchos fosforitos. El fósforo lo rompe y ¡pum! Se enciende, hermano. Bendito sea el Señor. De repente tienes ese carácter. Gloria a Dios. O quizá como el carácter del discípulo amado, Juan. Bendito sea el Señor. Tranquilo, sumiso, amoroso. Nos dice que Juancito, aleluya, recostaba su cabecita en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿No? Y el Señor, hermano, a esos 12 que eligió, no le interesó que el otro tenía su carácter terrible, que el otro era sumiso, tranquilo. No le interesó, hermano. Bendito sea el Señor. Yo no sé cómo es usted, amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo cierto que dice aquí, yo te escogí. Mi siervo, le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos le pertenecen a Jesucristo? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso a nuestro, aleluya, dueño? Somos propiedad de Jesucristo. Somos sus príncipes. Somos sus hijos. Somos los atalayas. Somos, amado, amada, hermana, siervos y siervas de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios, aleluya, yo te escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aleluya, nuestro padre espiritual es Abraham, amado hermano. Porque el Señor prometió y le dijo a Abraham: mira, cuenta las estrellas y mira la arena del mar. Así como son multitudes, tu descendencia será lo mismo. Y nosotros espiritualmente, amado, somos pueblo de Israel, descendientes de Abraham. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús, amado hermano? Porque tenemos un padre, aleluya, llamado Jehová de los ejércitos. Yo te escogí porque te tomé de los confines de la tierra. Yo soy de un lugar que se llama Huancayo. Un lugarcito que se llama Huachac, hermano. A muchos les he dicho Huachac. Ah, usted es huachano, dice, hermano. Piensa que soy de Huachac. Y un día, hermano, en mi colegio buscaron ahí Huachac. No encontraron Huachac, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Dónde quedará Huachac? En quechua es Huachua. ¿Qué cosa es Huachua? Una avecilla así como la gaviota, hermano. Dicen que el lugar donde mi abuelita vivía era una laguna, hermano. Y habían avecitas ahí que cuando volaban decían Huachua, 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 Huachua. Y por eso Huachac. A su nombre, amado hermano, ¿cuánto le damos un fuerte aplauso? Pero de ahí, de ese pueblito, amado hermano, de ese lugarcito, aleluya, un chiquitito, un flaquito, ahorita canoso ya, dice el Señor también que lo llamó. A su nombre, amado hermano. Aleluya. Yo no sé de qué parte será usted del Perú. Algunos de Ayacucho, algunos de Lima, algunos, amado hermano, de Tacna, de Huancavelica, Acoria, al fondo, algunos del condado de la selva, donde no llega, hermano, ningún carro y hay que caminar en pleno barro. Gloria al nombre del Señor. Donde cuando se oscurece la noche, amado hermano, aleluya, están allí, aleluya, los animales, hermano, aleluya, los insectos, amado hermano, y todo es un total oscuro. Yo no sé, quizás es usted de la montaña, usted de costa, usted de sierra, no sé si es del Perú o de Argentina, de qué país sea, dice el Señor, de tierras lejanas. Te llamé, y el llamamiento, amado hermano, amada hermana, es irrevocable. A su nombre, al nombre de Cristo, amados hermanos, ¿cuánto le damos en esta hora un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice la preciosa palabra de Dios, aleluya, de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo, mi servidor, eres tú. Señor, yo soy tu servidor. Señor, este es tu pueblo. Señor, este es el remanente. Señor, esto es
mi siervo eres tú. Esta obra está al servicio de Dios, amado hermano. Porque Jehová así le plació. Él nos ha escogido para estos últimos tiempos. Aunque se dañe otras obras, aunque se descuidan otros hombres que un día sirvieron a Jehová, esta obra no. No, que Dios nos libre, amado hermano. No nos vamos a descuidar, porque vamos a clamar, vamos a humillarnos, vamos a rogarle y vamos a entender que no nos llama hombre ni mujer alguna, sino, aleluya, el dueño del oro y de la plata, el dueño de la tierra y su plenitud, el dueño de todas las almas, Jehová de los ejércitos. A él denle un fuerte aplauso en esta preciosa mañana, amados hermanas, y dele gloria a Dios, amados hermanos. Aleluya. Te escogí y no te deseché. Pero hermano, yo estoy hablando todavía lisuras, me dijo un día un muchacho. Yo sigo fallándole a Dios, hermano. Me estoy burlando de Dios, hermano. ¿Qué dice Dios? Sabes, yo soy el alfarero. Yo soy el que formo la vasija. Si esa vasijita está chuequita, yo lo voy a volver a hacer. Porque Dios tiene poder para hacerlo, amado hermano. Aleluya, como Pedro, amado hermano, con ese carácter terrible. Gloria al nombre del Señor. El Señor lo tomó, lo moldeó y lo bautizó. Y el primer mensaje, amado hermano, de Pedro, aleluya, lleno del poder de Dios, sin instrumento, hermano, aleluya, electrónico que tenemos ahora, predicó. Y 3,000 almas cayeron a los pies del Señor Jesucristo. A su nombre, amado hermanos. Aleluya. Aleluya. No importa tu defecto, no importa tus debilidades, no importa tu forma, no importa de dónde sea usted, amado hermano, amada hermana. Estamos en las manos de Jehová. Y en las manos de Jehová somos útiles. Un cuchillo, hermano. Un cuchillo en la mano de un delincuente es terrible, hermano. Asalta, roba, mata. Pero ese cuchillo en la mano de una mamita de familia, qué rico prepara su lomo saltado. Qué rico prepara, hermano, su arrocito con pollo. Con su chicha morada, hermano, y su papa huancaína. Bendito sea el nombre de Jesús, amado hermano. Aleluya. Aleluya, ese cuchillo, ese carácter en las manos de Jehová va a ser una bendición. Será, hermano, violento ahora para arrebatar las almas de las garras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Iremos, hermano, en pos de las almas, en pos de los necesitados, en pos que están encadenados, porque Jesucristo está con nosotros como poderoso gigante. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Te alábale y denle fuerte gloria. Maravilloso el nombre de Jesús, amado hermano. Y dice la bendita y preciosa palabra aquí, hermano, en el libro de Isaías, que estamos capítulo 41. Gloria a Dios, versículo 9. Bendito sea el Señor. Aleluya, no te deseché. 10. No temas, porque este camino no es sencillo, amado hermano. Este camino, hermano, no es color de rosas. Escúchalo bien, no es sencillo. Aleluya, no. Yo también quiero predicar, yo también quiero ir a las obras, yo también. Gloria al nombre del Señor. Algunos creen que es por credencial, algunos creen por reconocimiento, algunos creen, hermano, para que le llamen pastor. Bendito Dios. Gloria al nombre del Señor. Para tener mi carro. Aleluya. Y creen algunos hermanos que con la ofrenda y lo dimos vamos a comprar carro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno el fundador de esta obra! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca, amado hermano! Se compró un carro ni una casa. ¡Aleluya! Más bien edificó casa para Jehová, escuela para Jehová, instituto para Jehová. ¡A su nombre, amado hermano! ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta hora? Y recuerdo que le dijeron, cómprate tu carro, cómprate. Gloria a Dios. Yo la verdad, hermano, quizás humanamente hubiera sido, me está diciendo mi superior y me compro mi carro. Pero qué bueno que hay hombres, hermano, íntegros todavía. Qué bueno todavía, hermano, que hay hombres. Aleluya.
que entienden y comprenden, amado hermano, aleluya, que aquí nadie ha venido a llenarse los bolsillos. Gloria al nombre del Señor, ni coger ofrenda ni diezmo. Maldito con maldición, dice la Biblia. Usted me ha robado ofrenda y diezmo. Maldito, maldito tu entrar, maldito tu salir, dice la palabra de Dios, amado hermano. Aleluya, por eso el pueblo, la iglesia, pastores, hermanos, todos tenemos que entender, amado hermano, que la ofrenda es para la obra, para el avance de la obra, amado hermano. Bendito sea el Señor. Aquí nadie se va a coger la ofrenda, hermano, ni el diezmo, ni va a estar comprando 3 casas, 4 casas. Poder en la sangre de Cristo, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Precioso el nombre de Cristo. Ese dinero es sagrado. Ese dinero es santo. Ese dinero es de Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, pobre aquel que lo coge, hermano! Como el hijo del rey Nabucodonosor, hermano. Tráeme la copa de plata. A ver, ¿qué se siente tomar en esa copa consagrada al Dios de los israelitas? Y vertió ahí el vino, hermano. ¿Ah? Y cogió el vino, hermano. El vino estaba ahí. Y las cosas consagradas a Jehová. Y de pronto, hermano, esa ansiedad, ese gusto que mucha gente quiere así experimentar, amado hermano. Quizá usted, amigo, amiga, ha llegado aquí de curioso. ¿Qué se experimenta ahora que no está Juan Espíritu? ¿Qué se experimenta ahora? Gloria al nombre del Señor, que esta obra ya está huérfano, dicen algunos. Gloria a Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaran, aleluya, con todo, yo, dice el Señor, te recogeré. A su nombre, amado hermana, nunca vamos a estar huérfanos. Somos hijos del Rey. Estamos sentados en esta mañana en la mesa del Rey. A su nombre, amado hermanos. Los príncipes de Jehová le dan un fuerte aplauso a las princesas también. ¡Aleluya! Precioso el nombre de Jesús. Y aquel muchacho, amado hermano, aquel hombre, aleluya, hijo de aquel rey de Babilonia, cogió la copa consagrada a Jehová y tomó. Y mientras tomaba, hermano, apareció una mano escribiendo su sentencia, mene, mene, quete, quete. Y aquel hombre empezó a temblar. Su alma, su espíritu empezó a temblar, amado hermano, amada hermana. Bendito sea el Señor, porque cuando el alma y el espíritu de este cuerpo, de este cascarón, quiere salir, amado hermana, si se va a ir para el infierno, empieza a temblar, a asustarse. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando estamos, hermano, agarrados de la mano de Dios, cuando estamos, hermano, en la presencia de Dios, cuando estamos buscando agradar a Dios, llorando por nuestras fallas, humillándonos delante de Dios, y viene la muerte de pronto, entonces, amado hermano, nos alegramos, nuestra alma se regocija, viene la paz del Señor, viene el descanso de Dios, amado hermano, y es cuando Dios quiere, y cuando Dios no quiere, aleluya, aunque el diablo te ataca, te acusa, no te vas a morir, porque Dios todavía tiene mucho propósito contigo. A su nombre, amado hermano. Ya que el hombre, hermano, después de haber bebido el vino en las cosas consagradas para Jehová, aleluya, tomó y murió, amado hermano. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, amado hermano. Dios está vivo. Y nadie puede pisotear la sangre de Cristo, amado hermano. ¿Te resbalaste? ¿Caíste? ¡Aleluya! ¿Ya no sabes qué hacer? ¿Ya no quieres venir a la casa del Señor? Señor dejó un mensaje, la palabra del Señor. El hijo pródigo, hermano, después de que perdió todo, después que estaba arruinado, pobre, gloria a Dios, en una condición paupérrima, amado hermano, levantó su mirada al cielo y dijo: iré a mi padre y le diré: padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Cuando reconocemos nuestra falta, amado hermano, nuestro error, nuestro descuido, entonces dice la Biblia, en un segundo, en un minuto,
Dios viene, te santifica, te purifica otra vez y te da la oportunidad, porque el tiempo de gracia no se ha cortado. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta hora, amado hermano? Y cuando aquel muchacho, hermano, iba triste, aleluya, la justa llegando para su casa, su papá todos los días salía a ver a qué hora vendrá mi hijito. Nuestro padre está así esperándonos. De repente has discutido con tu esposita, le has tratado mal porque no tienes tu trabajo. Ella te exige el dinero y de pronto no tienes dinero. O quizá tu amigo te sigue llegando a la droga y te resbalas a cada rato y no sabes qué hacer. Estás peleando por tu propia fuerza. Confía en Jehová y Él lo hará. Y él estaba esperando así, hermano. Y de pronto el hijo pródigo estaba a lo lejos. Y antes que el hijo pródigo llegara a su casa, papá empezó a correr. Pasaba, papá empezó a correr, hermano. Y corría papá, papá estaba corriendo y corriendo. Y no le importó que ese muchacho estaba sucio, sin bañarse, apestando, arruinado. No le interesó. Abrió sus brazos como en esta mañana el Señor Jesucristo abre sus brazos, amado hermano, amada hermana. Y lo abrazó. Y lo abrazó. Hijo, hijo. Hijo amado, te estuve esperando. Con gemidos indecibles, dice que nuestro Señor Jesucristo ruega por nosotros y la presencia del Señor, amado hermano. Somos, aleluya, su pueblo precioso. Somos la niña de sus ojos, amado hermano. Aleluya. Y dice el Señor en esa parábola, amado hermano, que hizo fiesta, porque hay fiesta en el cielo. Como en esta mañana, quizá en esta cuarentena, te descuidaste, dejaste de orar, te asustaste con este virus que estaba matando, hermano, mucha gente. Y tú estabas limpiando tu casita, tu puerta, te bañabas y te ponías tu mascarilla. Y gloria a Dios, estabas ahí con ansiedad, estresado, desesperado. ¡Aleluya! Y no has clamado a Dios, pero ha llegado en esta mañana. Usted quizás de las redes, allí en el televisor, allí en tu casita, estás en esta condición o estás con este virus, ya no puedes respirar. Déjame decirte que Dios de la gloria en esta mañana te levanta también. Tiene poder. Si está, si sanó, ¡aleluya! Si sanó al leproso, ahora también Jesús sigue sanando leprosos, sigue sanando a hombres y mujeres con sida, con cáncer, con coronavirus. Dios amado hermano, sigue levantando y sanando a hombres y mujeres para su gloria. A su nombre, al nombre de Cristo amado hermano. No temas, dice el Señor, no temas, no tengas temor, no tengas temor. Versículo 10, porque yo estoy contigo. Aleluya. Quizá en tu casita tú estás solo, no hay nadie. No, hermano, no, hermana. El Señor está contigo. Está a tu lado. Un profesor le preguntó a sus alumnos, un profesor, hermano, escéptico, terrible. Gloria a Dios. En su clase, sus alumnos. A ver, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han visto a Dios? Y nadie le respondió, amado hermano. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado a Dios? Gloria a Dios. Nadie respondieron los alumnos. ¿Y cuántos de ustedes han tocado a Dios? Aleluya. Aleluya, y todo el mundo guardó silencio. Y de pronto un niño, hermano, alzó su manito. Profesor, disculpe. De acuerdo al tema, ¿yo puedo también hacer unas preguntas? Sí. ¿A su hijito? Tienes toda la libertad. A ver, compañeros, ¿cuántos de ustedes han visto el cerebro del profesor? Aleluya. Nadie respondieron. ¿Cuántos de ustedes han tocado el cerebro del profesor? ¡Gloria a Dios! Nadie. ¿Y cuántos de ustedes han oído el cerebro de Dios? Las tres preguntas también hizo. ¡Gloria a Dios! Y nadie respondieron. Según la lógica del profesor tampoco existe.
A su nombre, amado hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios es real, amado hermano. Y Él está aquí. Y lo podemos sentir. Bendito sea el Señor. Así que no temas. No desmayes. Porque yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Gloria al nombre del Señor. A veces esa ayuda no llega inmediato. No, como las hermanas de Lázaro. Lázaro empezó a hacer su pataleta, hermano. Y de pronto más y más y más. No podía y se murió. Y cuando estaba en esa dificultad de que se muera, avisen a Jesús. Jesús está aquí. Él tiene poder. A su nombre, hermanos. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta preciosa mañana, amados hermanos? Entonces ellos creyeron, hermano, que en el primer día que le encontraron a Jesús, Jesús iba a llegar. Jesús no llegó. Segundo día, nada. Y hermano se había muerto ya. 4 días pasó. Y Jesús llegó. Jesús, maestro, si tú hubieras llegado, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dijo, no, Lázaro no está muerto, Lázaro está dormido. A su nombre, amado hermano. ¡Aleluya! ¿No? Y todos pensaban, hermano, que Jesús se estaba equivocando. Dios nunca se equivoca. Llegó ahí a la tumba y Jesús lloró. Porque Dios también sufre, hermano. Dios también se pone triste cuando perdemos la confianza. Cuando estamos pasando dificultades. Cuando estamos pasando pruebas. Confiad, hijos, dice el Señor, que yo he vencido las pruebas, yo he vencido al mundo. Aleluya, ustedes también vencerán. A su nombre, amados hermanos. Aleluya. Y aquel Lázaro muerto, hermano, usted sabe ya, que se acercó y le llamó por su nombre. Y Lázaro, hermano, que estaba inerte, descompuesto su cuerpo, con mal olor, amado hermano, empezó a componer las venas, empezó a correr sangre, ese corazón empezó a latir otra vez, esos riñones se activó. Y Lázaro, amado, salió de la tumba, hermano, y empezó a caminar. Gloria al nombre del Señor. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Al que quiero, le doy la vida. Y a nosotros nos ha dado la vida eterna ya. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta hora, amados hermanos? ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Y verso 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Muchos se van a enojar contigo. ¡Ah, te fuiste de acá, no! ¡Maldito eres! A los que os maldicen, bendícelo, dice el Señor. A los que son contenciosos, entrégale tu amistad. Al que te da una cachetada, muéstrale la otra mejita también. A tu enemigo, ámalo, dice el Señor. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús, amados hermanos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te quedarán a avergonzar. Serán, aleluya, se enojarán contra ti, pero serán ellos avergonzado, serán ellos confundidos, serán qué cosa, como nada, y perecerán los que contienden contra el pueblo de Dios, contra sus escogidos, contra los hijos de Dios. Aquel que se mete contra Jehová, amado hermana, amado hermano. Jehová es nuestro vengador, Jehová es nuestro socorro, Jehová es nuestro pronto auxilio. Denle fuerte, fuerte palma de alabanza al Señor en esta preciosa mañana, hermano. Buscarás a los que tienen contienda contigo y ya no lo vas a hallar. ¿Sabe por qué? Porque ellos también se están viniendo para acá, amados hermanos. Se vienen acá al refugio. Se le vienen, hermano, a la iglesia de avivamiento. Tiempo de restauración. ¡Aleluya! En Santa Anita, amado hermano, aleluya, hay un pueblo ya que ha buscado un lugar y están clamando a Jehová. Aquí en Manchay hay un pueblo, amado hermano, que ha tomado esta explanada para la gloria de Dios. Hermano, el Perú entero está clamando a Arequipa, está clamando a Arequipa, está en victoria. En el norte hay victoria, en el Perú y el mundo entero estamos en victoria. La iglesia de avivamiento, tiempo de restauración, sigue adelante. Denle fuerte palmas de alabanza al Señor en esta preciosa mañana, amado hermano. Serán como nada y cosa que no es aquellos que te hacen, ¿qué cosa? La guerra. Aleluya.
¡Aleluya! Estamos en guerra, no contra los hombres, no contra las obras. Estamos en guerra, hermano, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La guerra no es, amado hermano, con el hermano, con la hermana, con la esposa, con el esposo, ni con los hijos. No es, amado hermano, aleluya, con hombre o mujer, sino es contra el diablo, Satanás, Sahara. Que Dios lo reprenda a su nombre, amado hermanos. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Porque nuestro amado Padre Espiritual, Juan Espíritu, nos llamó, nos escogió, nos bautizó. Alguien nos ha cogido de nuestra mano. Aleluya. Yo recuerdo cuando caminaba por la calle con mis hijitos, hermano. Agarradito de la mano ahí. Con el micrófono en la mano y el bombo en la mano, hermano. No lo soltaba mi hijo, hermano. Cuidado, 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 hijo, hija, cuidado. Lo sube a la vereda. Y el papá es celestial. Nos tiene agarraditos, hermano. Y no lo suelta. ¿Cuánto queremos irnos para acá? ¡Nos trae para acá otra vez! ¡Bendito sea el Señor! ¡Este es el camino, hijito! ¡Este es la senda, hijito! ¡Este es el camino para el cielo! ¡A su nombre, amado hermano! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria al nombre de Jesús! Y te dice otra vez, no temas. Yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Tendría más o menos 8 añitos, hermano. Allí en Huancayo fui a la chacra y estábamos cosechando choclo, hermano. Yo quería saber cómo están los granitos de ese choclo, hermano. Abrí la panca y de pronto salió un gusanito de color verdecito. Gloria a Dios. El gusanito cómo caminaba, hermano, lento. Si yo lo golpeaba, ese gusano pa, caía seguramente, hermano. Pero ahí el gusanito avanzaba, indefenso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Un gusano, ¡ah!, le golpeas, hermano. No, gusanito, cae, hermano. Y el Señor lo dice, gusanito, indefenso, gusano de Jehová, no temas. Oh, vosotros, los poquitos de Israel, yo soy qué cosa, tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. A su nombre, amado hermano. ¡Aleluya! He aquí. Algunos se preguntan, ¿no? ¿Qué hago acá en la iglesia de tiempo de restauración? Mira lo que te dice el Señor. He aquí que yo te he puesto por trillo. Trillo nuevo. ¿Qué cosa es un trillo? Es esa herramienta, amado hermano, que tiene así sus dientes, ve, pero de metal. ¿Amén? Y cuando el trillo coge, hermano, empieza, ¿no?, a zarandear, a sacar lo que no sirve, hermano. Lo que va a ir al fuego. Y el Señor nos ha puesto, hermano, para escoger, para restaurar, para renovar, para visitar hogares, para atender las cárceles, para visitar los hospitales, para ir, hermano, a las calles, a predicar la palabra de Dios, a su nombre, amado hermano. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? ¡Aleluya! Usted está diciendo amén, ¿eh? No le está diciendo al predicador, le está diciendo a Jehová. Vamos a ir, hermano, ahí a Ceres, vamos a ir, hermano, a todo Manchay, vamos a ir, hermano, al Perú. Y al mundo entero. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta hora, amados hermanos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de diente. Trillarás montes y lo molerás, y collado reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová. En Jehová, aleluya, te gloriarás en el Santo de Israel. Y los afligidos, los menesterosos, buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y mojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos
que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel los creó, y el Santo de Israel llamó y fundó esta obra preciosa, esta obra preciosa, y seremos llamados restauradores de generaciones. Isaías 58:12. Vamos a restaurar, vamos a trillar, vamos a hacer la obra, amado hermano, amada hermana. ¿Y quién dirá en esta mañana? Heme aquí, Señor, yo iré. Isaías 59:1 dice, para terminar: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Póngase en pie, amado hermano, en esta mañana. Póngase en pie en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Samuel tenía 8 añitos, hermano. Un muchachito que su mami le llevó a la casa del Señor, como a usted le trajo el Espíritu Santo a esta hora. Y aquel muchachito estaba en su camita, y de pronto oyó la voz y le dijo: Samuel. Y el muchachito se puso en pie, como usted está en pie en esta mañana. No, algunos que pueden ponerse en pie, los que no se pueden poner, tranquilos, no, mi hermano. Se puso en pie y fue corriendo al sacerdote y le dijo: ¿me has llamado? Y el sacerdote le dijo: Leví. No, hijo, vete a descansar, duerme. Y Samuelito regresó otra vez a su camita. Y mientras cogía el sueño otra vez: Samuel, Rosa, Ana, Raquel, José, gloria al nombre del Señor. Y se puso en pie Samuel, hermano. Aleluya. Señor, me has llamado. Yo no te he llamado. Y le dijo: hijo, si vuelves a escuchar esa voz, dile así: heme aquí, Señor, tu siervo, oye. Y aquel muchachito regresó otra vez a su camita. Como cuántos nosotros regresamos a nuestro trabajo, regresamos a nuestros quehaceres, regresamos a nuestra casita. Pero esta mañana, amado hermano, no va a ser como todas las mañanas, como todos los cultos, no. Hoy el Señor también a usted le llama por su nombre. Abre usted su corazón. No diga que no es el tiempo. No digas, amado hermano, que yo no sé todavía. Yo soy terrible, no importa. Y aquel muchachito oyó su nombre otra vez. Ya no corrió al sacerdote, sino alzó su manito. Alza tu mano, amada hermana, amada hermano. Alza tu mano en esta hora. Y le digo: Señor, Jehová, heme aquí, tu siervo oye. La Biblia dice: ¿quién irá, amado hermano? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? La mies es mucha, obreros poco, muy pocos, hermano, muy pocos. ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están las obreras? ¿Dónde está Samuel? Moisés. El Señor Jesús está pasando. Jesús está pasando. Está a tu lado. Está a tu lado, hermano, hermana. Está a tu lado, hermana. Hermano, está a tu lado. Entienda, entienda esta mañana, comprenda, por favor. Jesús está a tu lado. Se ha puesto delante de usted y se está mirando. Te está mirando. Te está escogiendo. Siervo, sierva. ¿Dónde está Mateo? Mateo estaba ocupado. Tienes que dejar. Tienes que dejar ya. Ya, hermano. Esta es la empresa. Este es el negocio de Jehová ahora.
no para llevarse plata al bolsillo, sino, hermano, para llevar este mensaje de esperanza. ¿Quién va a salvar a ese drogadicto? Aquella que se prostituye, aquel hogar destruido, amado hermano. De cada 4 matrimonios, hermanos, 3 se separan. Ahora mismo hay un niñito, una niñita delante de su papi y de su mami. Están llorando, hermano, ¿sabes por qué? Porque papá le dice: hijita, hijo, vente conmigo. Y la mami le dice: no, ellos se van a venir conmigo. Hay hogares que se separan. ¿Quién irá? ¿Quién irá, hermano? Los psicólogos no pueden. El suegro, la suegra no pueden, amado hermano. La cárcel, hermano, no puede transformarlos. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién dirá de aquí? Yo iré, Señor. Yo iré. ¿Tú vas a ir, hermanita? Hermano, ¿vas a ir usted? Alza tu manito ahí. Álzale, hermanito, álzale. Álzale, ayuda. Mateo, álzale. Le dijo el Señor: Mateo, sígueme. Sígueme, te dicen esta mañana. Tú que has alzado tu manito, venga aquí a pasar al altar, amado hermano. Pasa, hermanito, pasa, hermanita. No importa tu edad, no importa tu condición. No importa que no sabes leer, no sabemos predicar. Déjale a Jehová, déjale al Señor. Él pondrá palabra, Él te va a capacitar, Él te va a ayudar. El que empezó la obra en vosotros, Él también lo va a terminar. Lo va a terminar, lo va a terminar. No es el hombre, no es el pastor, no es la iglesia, es Dios. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Corra, 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 madre, hermano. Mira cómo están cayendo al precipicio. ¿Cuántos millones y millones, amado hermano? Allí en Asia, allí en África, allí en Argentina, en Chile, en Ecuador, aquí en Perú, en el mundo entero. Las almas, las almas, las almas nos necesitan, amado hermano, amada hermana, te necesita a ti, joven, adolescente, niño, niña, papá, mamá, ven, 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 el ejército de Jehová te ha llamado. No te preocupes. ¿Quién te va a alimentar? ¿Quién te va a vestir? ¿Acaso cuando el ejército peruano llama a sus soldados, el soldado va con su ropa, con su zapato, con su olla de comida? No. El Estado peruano los alimenta, los viste. ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial te va a proveer, te va a vestir, te va a ungir, te va a bautizar, te va a llenar, te va a enviar. Jehová que te envíe, Jehová que te envíe, que te envíe Jehová, no el hombre. Jehová te llame en esta mañana. No te quedes en tu lugar. No seas Jonás. No seas Jonás. Ven, ven. Último llamado. Último llamado. Último llamado. Último llamado. No vuelvo atrás. Alabado sea Dios. He decidido. Alabado sea Dios. He decidido. Jehová te está llamando. Cristo. He decidido. Jesús te llama. Seguir a Cristo. Siervo mío eres tú. No vuelvo atrás. A quien yo escogí. No vuelvo y no te deseché. La cruz está. Oh, gloria a Dios. Y el mundo atrás quedó. Oh, gloria a Dios. La cruz está ante mí. Aquí está mi vida, dile, aquí estoy, aquí estoy.
así como soy, con mis debilidades, con mis fallas, aquí está mi vida, mi corazón, alfarero, hazme como tú quieres, decidir, hazme a tu forma, seguir a Cristo, hazme a tu manera, he decidido, aquí está el Señor, seguir a Cristo, porque Él así lo ha declarado, Él así lo ha dicho, decidido, que Él está en todo lugar, Cristo. No, gracias. Atrás, no vuelvo. Ahí haz una promesa con Dios, haz un pacto con Dios. La cruz está. Dile, renuévame. Y el mundo. Usa mi vida como instrumento. La cruz está. Donde tú quieras. Y el mundo. Donde tú quieras, Señor. Donde tú quieras. La cruz está. Ahí puede servirle, hermano, hermano, joven, adolescente. Atrás quedó. Donde Dios te ponga. Donde Dios te lleve, donde Dios te mande. Porque mejor es de servir a Dios que servir a los hombres. Yo sigo a Cristo. Porque más grato es servir a Dios antes que a los hombres. Yo sigo a Cristo. Cristo viene. Si otros pueden. Cristo viene. Yo sigo a Cristo. Aleluya. No vuelvo atrás. Amado Padre bueno, mire las almas. No vuelvo atrás. Han pasado al altar y aún los que están en sus lugares. Decidido. Aún los que están a través de las redes. Allá donde tú te encuentras, donde nos estás viendo, nos estás escuchando. Esta palabra es para ti también. Esta palabra te lleva ahí a tu casa, a tu oficina, en tu carro, en el parque, en el bosque. Allá en el Perú, Sudamérica, Norteamérica, Europa, donde tú te encuentres, donde tú nos estás escuchando. Ríndete a Cristo. Ríndete a Dios. Sigo a Cristo. Maravilloso Jesús. Dilo, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Dile, dile, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dile gracias, levantando tus manos, dile gracias. No vuelvo atrás. Dile gracias, gracias, Espíritu Santo. No vuelvo atrás. Con ese mismo gozo puede pasar usted a su lugar, dándole las gracias a Dios, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso. Qué maravilloso, como decía en el principio de la palabra. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí hay un pueblo, un grupo. Gloria a Dios, un remanente que se ha juntado para alabar y adorar a Dios. ¿Cuánto nos hemos gozado, mis amados? Thank you.
maravilloso, porque el Señor ha derramado su poder. El culto de hoy ya fue maravilloso, porque el Señor ha derramado su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy ya es maravilloso, porque el Señor ha derramado su poder. El culto de hoy ya es maravilloso, porque el Señor ha derramado su poder. Vamos a decirlo todos. Derrama, Señor, derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor ha derramado su poder. Nosotros vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor ha derramado su poder. ¡Viva la iglesia! Derrama, Señor, derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! Y seguimos ofrendando, seguimos cantando también al Señor. ¡Vamos a seguir cantando, hermanos! Porque el Señor nos puede bendecir ahora también. ¡Gloria al nombre del Señor! Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios. La iglesia le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios. Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Bendito sea Dios. En la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios. ¡A su nombre! Dale palmas y alabanzas, hermanos, al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor, amén. Bendito sea el Señor. Y el día de hoy estamos de fiesta también, hermanos. Estamos alegres, contentos, porque Dios está, amén, hermano, añadiendo, amén, a sus siervos, como decía la palabra, y a sus siervas también. Alabado sea el nombre de Dios, amén. Y en esta hora voy a pasar a nuestro amado pastor Juan Quispe, para que continúe con el servicio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Tome asiento un momentito. Como dice el siervo, también ha llegado el tiempo de reconocer a un siervo de Dios que está trabajando en la obra hace muchos años. Dios lo llamó y precisamente la palabra de Dios dice que hemos escuchado hoy día que Isaías lo llamó desde los confines de la tierra. Y hoy día también vamos a hacer humildemente ese reconocimiento
porque ya Dios lo ha reconocido. Él ya lo llamó hace tiempo. Él es su siervo. Él es su atalaya. Él es el obrero de Dios. Hoy día aquí reunido con los pastores, con el permiso también de los que están al frente en esta obra. Menciono también muy respetuosamente a nuestra amada sierva de Dios, Ana Chukiruna de Espíritu. Se acordó hacerle ese reconocimiento en este día a nuestro amado hermano y siervo de Dios, Walter Vilches. ¿Cuántos se gozan, hermano? Yo lo conozco a él hace muchos años. Él fue el que me recibió en ese anexito donde él trabajaba, ahí en la entrada de Ate. Yo no quería saber nada ya después de haber salido de una iglesia allá de Surquillo. El diablo me estaba engañando y llevando nuevamente al alcohol. Pero en la infinita gracia de Dios, no permitió tal cosa. Y pasamos por esa calle, ¿cómo se llama esa calle? ¿Se acuerdan, Ciro? De los pirotécnicos. Yo pasaba en busca de un cuadrito que mi esposa quería regalarle a una hermana por su cumpleaños. Ella seguía ahí en Surquillo y se había aferrado a Surquillo, no quería venir, pero yo me salí. Porque en esa iglesia me dijeron, el pastor, ¿no? Y eso se recuerda siempre, se recordaba a nuestro amado pastor Juan. Porque yo cuando llegué ahí, yo lo conocí, yo estaba un año ya en esa iglesia donde estuvimos. Y él vino por primera vez con su esposa, recuerdo, ahí sentados en el altar. Yo le pregunté, en mi curiosidad, le digo, pastor, ¿hasta cuándo puede uno servir en esta obra? ¿Por qué? Me dijo. Bueno, yo vengo de otra iglesia. Y me dijo que solamente... Yo le pregunté a ese pastor, ¿hasta cuándo puedo servir? Le dije al pastor Surquillo, ¿hasta cuántos años? Me dice, usted tiene que dedicarse a cuidar a sus nietos, a sacar al perrito al parque, ya usted ya no, me dijo. El de Surquía, pero el pastor me dijo, el pastor Juan, aleluya. Él me dijo, tú tienes que servirle hasta tu último día de tu vida. ¿Quién te ha dicho que tú ya no puedes servir a Dios? Vamos a trabajar, me dijo. De ese momento dispuse mi corazón para servir a Dios. No seré un gran predicador. No tendré fama. Pero le sirvo a mi Dios y hablo lo que Dios me da en su palabra. Yo le doy gracias por haber conocido a ese siervo que fue como mi padre. Porque él me ayudó a enderezar mi vereda. Me corrigió de todo lo malo. Y me enseñó la humildad, porque yo era muy altivo. Y ese ejemplo grande, queremos también llevarlo en este tiempo que nos toca
si Dios nos permite llevarlo adelante. Y usted también, amados hermanos. Bueno, sin más preámbulos, quisiéramos presentar. Antes quisiera preguntar a alguien de ustedes si alguien ha perdido algo, algún objeto. Búsquense. ¿Usted? ¿Qué ha perdido, hermano José? ¿Celular? ¿Qué color es? Amén. Gloria a Dios. Ayúdeme a sacar esto. Vilches, póngase de rodillas ahí. Nos ponemos de pie todos para poder orar. Pongan sus manos. Usted también. Dios eterno, en esta tarde estamos aquí todos tus siervos, Señor, para darte gracias, porque tú hasta aquí nos has ayudado, nos has mantenido con vida, nos has sustentado. Gracias, eterno Salvador. Aquí te presentamos a tu Hijo, que tú lo conoces hace mucho tiempo. Lo conociste desde el vientre de su madre. Está aquí, Señor, para poder pedirte que usted lo bendiga, lo guarde y lo proteja en todo tiempo en que le va a servir en esta obra de tiempo de restauración, fielmente. Aquí estamos, Señor, y queremos también presentar a tu pueblo, la Iglesia de Tiempo de Restauración, para que ellos tengan conocimiento de que en esta obra hay siervos, hay siervas que tienen que servirte, porque es nuestro deber. Padre, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos tu bendición, Señor, sobre él. Toca, Señor, sus labios para que sea tu atalaya. Sigue usándolo como un instrumento grande, lleno de sabiduría, lleno de tu Espíritu Santo, para que te sirva hasta el último día de su vida, fielmente, lealmente. Bendice su familia. Bendice a todos, Padre, y esa congregación donde él está también. El nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Póngase. Gloria a Dios, hermano. ¿Y cuánto se goza? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. Reconozco, hermano, que soy un polvo de la tierra,
reconozco a Dios también esta hora, este llamado que justamente predicamos con la ayuda de Dios. Es irrevocable, hermano, nunca he anhelado tener una credencial, un reconocimiento humano. Que Dios me libre, hermano, de haber trabajado para mi Dios con esos intereses. Pero si al Señor le ha placido en esta hora tomar mi vida a los 55 años de edad, aquí está mi vida, le digo al Señor, si en algo le puedo servir, lo haré con su ayuda, hermano. Me acuerdo que unos años atrás me detectaron, hermano, tumor en el riñón. Me enviaron a Leoplásica. El doctor, hermano, a mi esposa y a mi persona nos dijo de que tu esposo tiene cáncer. Y los dos salimos de aquel hospital llorando, hermanos. Y yo clamando a Dios, le rogaba y le decía, Señor, quiero vivir. Si me das un día, ese día voy a predicar. Si me das, Señor, una semanita, 15 días, y llorando y clamando de mano de madrugada, el Señor, hermano, tocó mi cuerpo. Fui al hospital, me sacaron una tomografía. Y hermano, mi hermana desesperada le pedía al técnico, dime por favor dónde está el tumor. Y el técnico le decía, señora, por favor retírese, yo no le puedo decir nada. Mi hermana llorando le insistía. Y una doctora que estaba sentada en su escritorio le dijo, señora, retírese por favor. Nadie da acá resultado inmediato. Esta prueba se tiene que ver un equipo de médicos especialistas y recién damos el resultado. Pero ella veía las imágenes y decía, pero aquí no hay nada. Y Dios, hermano, sin quimioterapia, sin nada, me dio la bendición, me dio la vida. Y aquí estoy, hermano, sano todavía. Todavía, hermano, con las fuerzas del Señor para seguir batallando, para seguir peleando la batalla. Si el Señor ha tomado mi corazón, juntamente con mi esposa y mi familia, no le puedo decir al Señor no. Realmente sería un muerto andante, hermano, hermano. Aquí estoy, hermano, al servicio del Señor. Si Él ha placido, juntamente con ustedes y la sierva amada, nuestra amada pastora Ana, gloria a Dios, Chukiruna de Espíritu, gloria al nombre del Señor, y con todo el pueblo de la iglesia de Avivamiento Tiempo de Restauración, estamos, hermano, en victoria y seguiremos adelante ungiendo hombres y mujeres con aceite y sobre todo con el Espíritu Santo, esperando en el Señor la orden, hermano, para poder seguir trabajando en esta obra preciosa. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos, que Dios me lo guarde, y si Cristo viene en esta noche, nos vamos con Él, y si no, seguiremos trabajando hasta que el día dure. Dios me lo bendiga. Nos gozamos, hermano, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya, la palabra ha sido clara. Damos gracias a Dios por todo. Queremos también saludar a nuestra hermana María, María Tello, a toda su familia, a todos sus hijos. Gloria a Dios por haber permitido, Señor, todo esto, hermano. Amén. Aleluya. Ya estaremos anunciando, por eso es importante que... ¿Cuántos son el pueblo de Dios, hermanos? Amén. Quiero que levanten sus manos los que son parte del pueblo de Dios. Amén. Qué lindo, hermano, qué alegre, qué bendición. Como pueblo de Dios, todos tenemos que estar también, amén, informados a través de las redes sociales que Dios ha permitido poder nosotros ahí.
Tu nombre, mi Señor, por los siglos.